Eddie quería hacer algo importante con su vida. Quería dejar huella. Sin embargo, solo fue juzgada por su cara. One of the most glamorous stars show business ever has produced. One of the most glamorous stars the screen has ever known. And one of the most beautiful women in the world. Well, should we all say it together? I think we all know. Girl in the world. Hedy Lamarr. Se convierte en el modelo para Blancanieves. Sirvió de inspiración para Catwoman. Cielo santo. Era la estrella de cine más hermosa que haya existido. Para mí fue inspiración. No sé si es cierto. Sin embargo, oyes cosas. Decían que era científica, pero ¿es cierto? En la comunidad friki de Google, Hedy Lamarr es una figura muy querida. Para mí es como la historia de una justiciera indefensa en mitad de la noche. Consiguió grandes logros y la gente lo desconocía. Recuerdo que estábamos en la bohardilla y mi madre dijo, «Mira, tengo una patente». «¿Una patente, mamá?» «Sí». «¿Has inventado algo?» «Sí». «Un sistema de comunicación secreto, mira». Hoy tenemos Wi-Fi y Bluetooth gracias a mi madre. You see? No. Well, it is kind of hard to explain. Fue uno de los rostros más reconocibles de su época. Sin embargo, dijo que nadie vio quién era realmente. Así que, ¿quién era? Tell me something that I didn't know about you. I want to be a simple... I am. I mean, very simple, complicated person. Could you help her? Yes, you know what I mean? This book you're writing now, Hedy, are there exciting... Incidences. Things that nobody ever knew about. Regrets? No regrets. You learn from everything all the time. Cuando yo era pequeña, ella siempre estaba trabajando en su historia. Iba a mostrarle al mundo su versión, su historia y su autobiografía con sus propias palabras, pero al final no fue así. Se convirtió en una ermitaña, ni siquiera quería ver a su familia. Queríamos pasar tiempo con ella, pero nos mantuvo alejados. Le precedía el escándalo. Hubo muchos momentos escandalosos. Estaba Éxtasis, la película que rodó siendo adolescente. Los desnudos, lo explícito de la película. Luego, varios matrimonios y divorcios. Y finalmente, la detención. Mi madre tenía un lado amable y un lado complicado. Y como hijo, crecer a su lado fue difícil. Tenía tantas caras, tantas aristas, que ni yo podía entender quién era Hedy Lamarr. Esperaba que alguien contactase conmigo para hablar de Hedy Lamarr porque yo tenía las cintas. ¿Que dónde las encontré? ¡Qué vergüenza! Detrás de ese cubo de basura azul. Tenía cosas ahí, las retiré y ahí estaban. En total eran 4 cintas y esta es la primera. ¿Listos? This is Fleming Meeks at Forbes. Oh, hello. Thank you so much for the roses. Oh, you're very welcome. I love them. I'm very pleased. Yo era periodista en Forbes y mi padre, que era astrofísico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, me llamó un día y me dijo, acabo de hablar con un amigo y me ha contado una historia fascinante sobre Hedy Lamarr. Obviamente indagué. I want to sell my life story to Ted Turner because it's unbelievable. The opposite of what people think. The brains of people are more interesting than the looks, I think. And then people have the idea of I'm a sort of a stupid thing. I never knew I looked good to begin with. Because my mother wanted a boy named Georg, George. So unfortunately I didn't become that and she wasn't too thrilled about that. I was different, I guess. Maybe I came from a different planet, who knows? But whatever it is, inventions are easy for me to do.
Mi madre era muy ingeniosa. En este artículo dice, el interés de Hedy por los aparatos empezó cuando tenía 5 años. Desmontó una antigua caja de música y la recompuso. Es la antigua caja de música de su infancia. Giras este conejito y suena una melodía austriaca. Mi madre era curiosa, tenía una mente inquisitiva. Quería saber cómo funcionaban las cosas y su padre le explicó algunas cosas. Aunque su padre era director de un banco, también le interesaba la tecnología. Cuando salían a pasear, él le explicaba cómo funcionaban las cosas. El tranvía, con sus vagones eléctricos, lleva estos cables de una factoría que genera electricidad. Aprendió a asociar invenciones gracias a su padre, a quien adoraba. My father, he was a wonderful person. I miss him. En Viena vivían en el distrito de moda, el distrito 19, que era prácticamente judío, pero a su vez muy artístico. Sus padres eran judíos y estaban integrados, algo muy común en el Imperio Austrohúngaro. Eran ricos y cultos. Llevaban a su hija a la ópera, al teatro. Todos se movían dentro de ese mundo irreal. I miss Austria. Have you ever been there? Yeah, I've been to Austria, yes. Not Vienna. Fall is the best time to go there. Where did you go to school? Did you? In a private school in Vienna. My favorite thing in school was, what's the thing when you mix things? Chemistry. Thank you. Well, I'm good at that. En otra época, bien podría haber sido científica. Pero en el mejor de los casos, fue una opción desbaratada por su belleza. Siendo un adolescente, entraba en una habitación y la conversación cesaba. Probablemente le sorprendió ese poder que iría probando y viendo cómo funcionaba. There's a word for what I was. What? Enfant terrible. I know that. Well, good. There are stories. Se sabe que acudía a la fotógrafa para que le hiciera fotos con y sin ropa. Vivió en una sociedad en la que muchas mujeres destacaban y que además de tener trabajos increíbles, tenían muchísimos amantes. Las mujeres, sobre todo en las artes, podían gozar de ciertas libertades que no encontrarían en una sociedad típicamente burguesa. Hedy decidió un buen día, con 16 años, que estaba preparada y se dirigió al mayor estudio cinematográfico. Un par de días después, le dieron un papel de figurante. He visto algunas de esas extrañas películas vienesas que hizo en sus inicios y se muestra desmañada, pero tremendamente bella. Claramente fue Éxtasis, la película de 1933, la que la puso en boca de todos. Se hizo mundialmente famosa en el momento en el que apareció desnuda en Éxtasis. El Papa la condenó y Hitler se negó a proyectarla. El público quedó impactado. Fue muy controvertida porque simuló un orgasmo. Creo que fue la primera vez que alguien hacía algo así. En cierto modo, fue como un vídeo de sexo. Fue todo un escándalo que la encasilló en ese tipo de mujer. I don't know if you ever saw that. I don't believe I have. Well,
there was a scene in which I was totally alone, but it was cut so that it showed that it was a very hot sex scene, which it was. You must have seen a picture of that. Yes, ma'am. And I said, why do I have to put my arms together? And he said, don't ask too many questions. If you don't do what I say, then I put the needle through the couch so you do what I tell you. Mm. And I didn't want to make any commotion, so I did that. And when I came back to Vienna, my father, I mean, it was horrendous. He wanted to kill me practically. What I did, though, right after that, I said, I'll show them. Fritz Kreisler composed a musical called Elizabeth of Austria, the Queen of Austria, and I had a big, big, big success with that on stage. I had ovation, and my father cried. And then I got married right after that. Como actriz, obviamente llamó la atención de muchos. Y uno de ellos era un hombre llamado Fritz Mandl. Es el Henry Ford de Austria. Y en ese momento es 14 años mayor que ella. Y está aliado con los nazis porque es fabricante de armas. Al igual que hoy, a muchos adinerados les gustaba rodearse de mujeres bellas, y creo que a ella también le fascinó fugazmente esa idea. We had a country house with 25 guest rooms, and we went hunting, and I loved that. And do you know guns? Do you know? Yes. Yeah. Well, I had a Browning, and I shot a stag into the neck, 350 meters. Meters. Very long. I'm a good shot, so be careful. Hedy era la joven atractiva de Mandl en los banquetes que ofrecía a los almirantes de la armada germano-italiana. Se sentaba allí y su tarea era ser bella. Sin embargo, se aburría. Fritz Mandl era, según los alemanes, judío. Y por lo tanto, a Hitler le preocupaba que lo vieran con él. Dudo mucho que acudiera como invitado a una de sus mansiones, como sí lo hizo Mussolini. I assume that your first husband was supplying arms to the German. But he never let me in. He never even let me come into the factory. Mm-hmm. I disturbed the people, I didn't know why. A Fritz no le gustaba el efecto que su bella mujer causaba en los hombres. Era tremendamente celoso y paranoico con respecto a su mujer. Nunca dejó de pensar que ella podía estar viviendo una aventura. The big mistake my husband at the time did, he bought off prints of that dumb picture. Mandl no soportaba la película. Esa sucia película cuyas copias intentó comprar. Sin embargo, empezaron a hacer copias sin descanso y se rindió. Podían hacer tantas copias como él quisiera comprar. Él se convirtió en alguien que obligaba a sus criadas a escuchar llamadas telefónicas de ella. Hedwig Kiesler tenía todo lo que podía desear, excepto lo único que siempre quiso: libertad. En 1937 la guerra era inevitable y ella estaba en una situación desesperada. Cuando Éxtasis se estrenó, Hitler comunicó a la prensa estadounidense que la prohibía porque la actriz principal era judía. Los judíos no podían salir a la calle a determinadas horas del día y gradualmente les fueron negando cada vez más derechos. Una de las cosas que provocó la muerte de Emil, el padre de Hedy, fue su preocupación por lo que estaba pasando. Murió a causa de un ataque al corazón. Y creo que eso supuso el punto de inflexión para ella. Las experiencias traumáticas nos cambian. Y ella lo superó recordando lo que su padre ya le aconsejaba en su infancia.
Sé tú misma. Elige y acepta lo que tú quieras. Algo que ciertamente la marcó de por vida. Existen historias que son anónimas o no, quién sabe, pero fue como una huida de una prisión. Estaba vigilada constantemente. No había forma de escapar. De modo que una noche estaban celebrando una cena. Mi madre había ayudado a elegir a las criadas y a las cuidadoras. Y una de ellas se parecía mucho a mi madre porque ya lo había previsto. Echó un somnífero en una taza de té que intercambió con la taza de la criada. La criada se lo tomó y cayó dormida. Lo tenía todo preparado. Cogió sus joyas, las ocultó en su abrigo, se puso el uniforme de la criada, montó en su bicicleta y se marchó. My parents had friends in England, so I went there. Antes de la guerra, Londres era un lugar seguro. Hedy pasó varios meses allí decidiendo sus próximos pasos. Rápidamente dio con un agente estadounidense. Somebody took me to a hotel. And there was a little man there, and I didn't know who he was, what he was. I couldn't speak English, obviously. Louis B. Mayer was the little man. That was Louis B. Mayer? With his entourage, yeah. Louis B. Mayer, de Metro-Goldwyn-Mayer, viajó a Europa para contratar a todos los actores y actrices que huían de la Alemania nazi. Pensó que podría llevárselos a Hollywood y esclavizarlos en su imperio por un módico precio. Le ofreció $125 semanales y le recordó que tenía que dejarse la ropa puesta. Le dijo que no era suficiente y se marchó. Cosa que seguramente le impresionó, porque nadie solía dar plantón a Metro-Goldwyn-Mayer. Pero minutos más tarde recapacitó y reservó enseguida un pasaje en el Normandy, el transatlántico en el que Mayer regresaría a Nueva York. Creo que probablemente y con bastante inteligencia se cercioró de que la viera en la cubierta en ropa de tenis o traje de baño. La primera o segunda noche de travesía, Hedy fue a su modesto camarote, sacó su vestido de alta costura y se puso todas las baratijas que tenía. Cruzó el comedor del Normandy, pasó por la mesa de Louis B. Mayer y allí estaba Douglas Fairbanks Jr. sentado. Clavó su mirada en Hedy Lamarr, como hicieron todos los hombres y mujeres que estaban en el comedor. Louis B. Mayer supo que tenía que contratarla. He snapped his fingers, and I didn't know why, I didn't know what, and all of a sudden I got $500 every week. Hedy Kaisler, Hedy Kisler, Kisler Kaisler, hay que hacer algo con el nombre. La mujer de Louis B. Mayer estaba allí y dijo, Bárbara Lamarr es de mis favoritas. ¿Por qué no Hedy Lamarr? Lamarr, Lamarr, perfecto, Hedy Lamarr. No sabía hablar inglés. Aprendió unas frases en el barco para convencer a Louis B. Mayer de que tenía que contratarla como actriz. Creó su propia realidad y eso me resulta fascinante. No, when things don't come easy, figure out why and then do something about it. And if people walk over you, then don't let them. Bajó del barco en Nueva York, rodeada de flashes y de periodistas dirigiéndose a ella como Hedy Lamarr. El último descubrimiento de Metro-Goldwyn-Mayer. Hello everybody. This is Hedda Hopper reporting to you from Hollywood, that fabulous place where everyone wants to live but seldom does. I feel when I met you, I got a lucky break. En Hollywood estaba disfrutando. Escuchaba música, era libre.
Pero estaba algo preocupada porque el contrato incluía una especie de periodo de prueba y no le llegaban películas ni papeles. No estaba segura de que la quisieran, sobre todo después de Éxtasis, que era como una mancha en su currículum. En aquel momento concedió una de sus primeras entrevistas a Hedda Hopper, la famosa columnista del Cotilleo, y ante ella hizo su gran interpretación. Explicó entre lágrimas que fue obligada a hacer la escena del desnudo y que en cierto modo fue pervertida por cineastas europeos carentes de valores morales. Entonces mi madre fue a una fiesta por casualidad y Charles Boyer estaba allí. Se quedó prendado de ella y le dijo, ¿quieres participar en mi película? No, no, mi inglés no es lo suficientemente bueno. Le besó la mano y le dijo, te llevaré de la mano durante toda la película. ¿Aceptas? Sí, acepto. Así empezó todo. Charles Boyer era un ladrón de diamantes y ella los tenía. Pensó que era una aristócrata francesa adinerada y no se dio cuenta de que ella era otra pícara como lo fue él en las calles de París. En la película, él dice una frase maravillosa. ¿Qué hacías antes? Esa película la convirtió en una estrella instantáneamente. Cuando era un niño, la vi en Argel y dije, iré a Hollywood y me casaré con ella. Y si no, la invitaré a cenar y la toquetearé por debajo de la mesa, lo que sea. Después de Argel, Hedy Lamarr apareció en las portadas de todas las revistas de cine. Y de repente, las actrices de Hollywood se oscurecieron el cabello, se peinaron con la raya en medio y cambiaron su maquillaje para ser pequeñas Hedy Lamarr. Todas las mujeres querían ser como ella y todos los hombres una cita con ella. Sedujo a hombres y mujeres. Conoció a artistas, directores y actores brillantes, a los grandes del momento. Including Kennedy, whom I knew very well. Oh, really? Yeah, when before he became president. He asked me out, so he said, what can I bring you? And I said, oranges, because I lack vitamin C. Would you believe any other person would have asked oranges? That's the way I am, a fool. Daba igual que esperaras que Hedy Lamarr fuese glamurosa o sofisticada. Era todo lo contrario. Le encantaba hacer picnics, jugar a buscar tesoros, hacer juegos de mímica. No se le daba bien, pero se lo pasaba en grande. Ya sabes, sin pretensiones. Te divertías con ella. En ese momento pudo casarse con cualquiera, pero sorprendió a sus seguidores cuando eligió a un corpulento guionista y productor llamado Jim Markey. Sus cartas muestran que estaba enamorada de él. Querida mamá, jamás pensé que podría enamorarme de nuevo. Jean tiene muchísimos rasgos en común con papá. Es tan considerado que es emocionante. Le prometió a Hedy que escribiría guiones con ella e incluso adoptaron a un hijo. Pero meses después de casarse, él empezó a salir con otras bellas actrices. Hedy estaba destrozada. Dijo que nadie iría nunca más allá de su rostro. Nunca sabes si te quieren a ti o a una fantasía de ti. Un hombre no trata de ver lo que hay dentro. No intenta ir más allá de lo superficial. Si lo hiciera, podría encontrar algo mucho más hermoso que la forma de una nariz o un color de ojos. Solo un año después de Argel, no solo su matrimonio se derrumbaba, su carrera también peligraba. Estaba descontenta con sus películas de la Metro-Goldwyn-Mayer porque Louis B. Mayer le dio guiones malos y las películas no consiguieron nada. You never got very much out of this, did you? I got plenty. All I asked for. Except the frosting. Hedy habló con Louis B. Mayer y le pidió un papel en Fruto Dorado. I'm going to do it because I want to. Era un papel pequeño y al principio Louis B. Mayer se mostró reacio. Okay, stranger.
Fruto Dorado supuso un éxito tremendo para la Metro-Goldwyn-Mayer. Y después de esa película, la carrera de Hedy Lamarr estaba asegurada. Es casi impensable lo ocupada que estuvo en 1940. Se esperaba de ellas que hicieran lo que dictase el estudio. Betty Davis lo describió como un sistema esclavista en el que firmaban contratos que las ataban a los estudios durante periodos de 7 años. Mi madre trabajaba como un caballo de carreras, siempre corriendo. Les daban pastillas para despertarlas y que actuaran. Creo que era un tipo de anfetamina. Y para que durmieran, les daban pastillas para dormir. Trabajaban 6 días a la semana. Las actrices tenían que llegar temprano al estudio para pasar por peluquería, maquillaje y vestuario, y luego salían de allí de noche. Pero lo sorprendente es que después de un día agotador en plató, Hedy no se iba a dormir. Tampoco alternaba. Se quedaba en casa trabajando en su último invento. Inventar era su afición. Y no solo tenía una mesa para sus inventos en casa, sino que Howard Hughes le dio una pequeña versión del equipamiento técnico que colocó en el remolque donde esperaba entre toma y toma cuando rodaba. Cuando conoció a Howard Hughes, él salía con todas las estrellas de Hollywood y Hedy tuvo una cita con él. Howard Hughes era un reconocido diseñador aeronáutico, así que probablemente tenían espíritus afines. Sin duda, fue algo intelectual, porque afirmó que fue el peor amante que tuvo. Howard Hughes quería construir los aviones más rápidos del mundo para venderlos a las fuerzas aéreas. A ella le hechizó su mente y sus factorías a las que quería ir para ver cómo se hacía todo y conocer a los científicos. Él le dijo, cualquier cosa que quieras, mis científicos lo harán por ti. Solo tienes que pedirlo y ellos lo harán. So I bought a book of fish and I bought a book of birds and I used the fastest bird connected it with the fastest fish and I drew it together and showed it to Howard Hughes and I said, you're a genius. And that you did? Yeah. Yeah. Very strange person that was, very brilliant. But very misunderstood as well. En ese periodo inventó una tableta que se diluía y se convertía en Coca-Cola. I had two chemists, Howard Hughes gave me to do that. You know, during the war, nobody had Coca-Cola and I wanted to compress it into a tube. So that servicemen and factory people, so all they had to have is water and put it in. But I didn't realize that every state has different strengths of water. So it dissolved on the bottom, on top, in the middle. That was one of my boo-boos. I didn't do that right. Well, but I don't have to work on ideas. They come naturally. What must have been... ¿Qué debía pensar esta joven? Se convierte en una estrella internacional del cine. Y al mismo tiempo, su país, el pasado, como ella lo conoció, ha sido eliminado. En 1940, en Europa se libraba la guerra. Estados Unidos era neutral y Hitler estaba invadiendo el oeste de Europa y amenazaba con invadir Gran Bretaña. Only I could do something. Oh, darling, you've done so much already. You almost made me forget about being afraid. Oh, I am afraid now. Tenía un secreto. Cuando Hedy llegó a Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer ordenó específicamente a sus estrellas que no hablaran sobre sus orígenes religiosos. La gente decía, sois judíos. Llamé a mi madre y le dije, ¿somos judíos? Y me dijo, no seas ridícula. Jamás escuché la palabra judío en boca de mi madre. Su pasado judío simplemente lo dejó atrás.
Probablemente tenía miedo por muchas razones. Y yo pude sentir, pude ver que se estaba protegiendo. Yo era manicura, así es como conocí a Hedy. Le dije que sobreviví a la guerra en los campos de concentración y que temí por mi vida. Hablábamos de lo que estaba sucediendo y sobre cómo llegué a Estados Unidos. Fue en un barco estadounidense. Temblaba de miedo porque oíamos ruidos. Fuimos atacados por los submarinos nazis. Recuerdo que dije, Dios, por favor, no me mates ahora. Déjame ver Estados Unidos. En ese momento, la madre de Hedy se estaba preparando para cruzar el Atlántico. Había huido de Austria y llegó a Londres desde donde mantuvo correspondencia con Hedy. Mamá, estoy muy preocupada y me encantaría que vinieras de inmediato, ya que corren tiempos inciertos. Llevo escuchando la radio día y noche desde hace más de una semana. Casi no he dormido. Un día del verano de 1940, un barco con niños fue torpedeado. Murieron todos, entre ellos 83 niños. En ese momento, los submarinos alemanes estaban a punto de ganar la guerra. Parecían inalcanzables. Evitaban con facilidad los anticuados torpedos británicos. En tiempos de crisis, la mayoría nos sentimos indefensos. Pero unos pocos descubren en ellos mismos una fuerza inesperada. Y Hedy dijo, haré algo al respecto. En este artículo escribió, tuve la idea cuando pensé en cómo equilibrar la balanza para los británicos. Pensé que un torpedo, controlado por radio, lo conseguiría. Podría ser necesario redirigir, modificar la trayectoria de un torpedo en movimiento. Y para ello lo ideal es que el barco que lo lanza se comunique con el torpedo. El problema es que las comunicaciones por radio no son seguras. Tu enemigo, si es inteligente, detecta la frecuencia de comunicación con el torpedo y la interfiere. Jamming. The Germans fill the air with radio interference. Se le ocurrió una forma de guiar a los torpedos hasta sus objetivos sin que pudieran ser detectados, interferidos, inutilizados. Un método secreto. En lugar de una única frecuencia de comunicación, pensó, ¿y si cambiamos de frecuencia de forma constante y sincronizada? Salto de frecuencia. No se podían interceptar porque solo atacarías a una frecuencia durante una fracción de segundo. Así que cambio de frecuencia, salto de frecuencia, salto de frecuencia. Este concepto, el de radiocomunicaciones seguras, fue brillante. Existen diferentes versiones de cómo se le ocurrió esta idea increíblemente original. Una teoría es que la robó. El defensor de esta teoría fue un ingeniero que la entrevistó una vez, llamado Robert Price. Robert Price fue un pionero en comunicaciones secretas. Me dio su número y lo llamé. El primer marido de Hedy era el fabricante de armas más importante de Austria. Robert Price me dijo que creía que ella robó la idea de la sala de juntas de su marido. De hecho, la llamaba la Matahari de la Segunda Guerra Mundial, la célebre espía que sedujo a hombres a los que robó todo tipo de secretos. Quizás los ingenieros de Mandel conocían el salto de frecuencia. Is that how you were aware that the of the frequency hopping? No. What? My husband. Through. No, nobody did that, invent that before. I mean, I know what I did. I don't care what other people say about me. Lo que está claro es que a los alemanes no se les ocurrió la idea que sería la contribución de Hedy. Lo que ella llamó salto de frecuencia.
No creo que fuera espía. Creo que tuvo la idea gracias a una curiosa coincidencia. En 1939, la Philco Radio Company lanzó un nuevo mando a distancia de primera línea. You dial your station here, and you hear it over there. Well, where are the wires? They're in the wires. That's the trick. Sabemos que Hedy se interesó por el mando a distancia y su funcionamiento porque lo dibujó en sus cuadernos. Aquí están las pruebas del invento de mi madre. Aquí está. Seleccionó una emisora y pensó, si saltamos de frecuencia, como lo estoy haciendo con las emisoras mediante este disco, cuando transmitamos la información al torpedo, podríamos hacerlo totalmente en secreto. Probablemente la caja mágica de Philco fue su inspiración. Que entendiera el componente frecuencial de la señal y cómo cambia es una genialidad, en cierto modo. Sabemos que Thomas Edison no era ingeniero. Es decir, no hace falta estudiar ingeniería durante 8 años para crear algo nuevo. En el proceso inventivo hay un momento de gran lucidez, de clarividencia. En el caso de Hedy, tuvo ese momento lúcido sin saber cómo lo resolvería. No tenía la formación para ello y dijo que la idea era suya, pero la materialización corrió a cargo de George. Mi madre conoció a George Antheil en una fiesta. Le cayó muy bien y cuando se marchó, escribió su número de teléfono con su pintalabios en el parabrisas del coche de George. Descubrieron que tenían muchas cosas en común. Creo que ambos sentían que sus verdaderas cualidades no habían sido entendidas. George Antheil era un compositor estadounidense bastante inusual, extremadamente vanguardista. A todos los músicos jóvenes del mundo les encanta interpretar su música. Les apasiona entrar en ese espacio de confrontación. Llevaba pistola. La dejó sobre el piano de un golpe al comienzo del concierto y gritó, «¡Cerrad las puertas!». Su música suena a veces a jazz en una picadora. Trocitos sonoros y ya está. George Antheil escribió el libro titulado El chico malo de la música y en el capítulo 32 dice: Hedy Lamarr y yo inventamos un torpedo controlado por radio. Dice, cuando empezamos a hablar sobre la guerra, que a finales del verano de 1940 parecía extremadamente sombría, Hedy dijo que no estaba cómoda en Hollywood ganando una fortuna mientras la situación era la que era. Pensaba seriamente dejar la Metro-Goldwyn-Mayer para ir a Washington y ofrecer sus servicios al recién instituido Consejo de Inventores. Era muy patriota, amaba a Estados Unidos, estaba muy agradecida de estar aquí y quería a Hitler muerto, igual que George Antheil. George tenía un hermano 12 años menor que él, llamado Henry. En 1941 subió a un avión y momentos después fue abatido por 2 cazas rusos. Fue la primera muerte estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. George estaba desolado. Quería venganza por el asesinato de su hermano y una oportunidad con alguien que supiera de lo que hablaba. Hedy y George trabajaron juntos en 3 inventos. Eran armas destinadas a ayudar a los aliados a luchar contra Alemania. Tengo cartas de George Antheil. En una de ellas escribió, lo único que quiere es estar en casa e inventar cosas. Es una extraordinaria combinación de ignorancia infantil y ráfagas de genialidad. Me llama en mitad de la noche porque ha tenido una idea. Mi madre era una pesada. Tenía que inventar y arrastró a George Antheil con ella. Su invención más exitosa fue un sistema de comunicación secreto
basado en la idea de Hedy, de salto de frecuencia. George tomaba notas y, como en un momento de revelación, dijo: ya tengo el sistema, que supongo que sacó de las pianolas, que podríamos adaptar para que tu idea funcionara. George Antheil fue expulsado del Instituto Trenton con 17 años, de modo que no tenía una formación específica en ingeniería, pero sabía sincronizar pianolas. Su composición más famosa fue la de la película Ballet Mécanique, una obra para 16 pianos sincronizados. Su gran descubrimiento fue: si los rollos de las pianolas accionan las teclas, ¿por qué no podrían activar frecuencias de radio en un barco y en un torpedo? La idea básica es que mediante dos rollos en miniatura que comenzaran a desplazarse al mismo tiempo y giraran a la misma velocidad, un barco y un torpedo podrían comunicarse de forma secreta, siguiendo el mismo patrón de frecuencias. En última instancia, Hedy y George querían que el torpedo y el barco se comunicaran a través de 88 frecuencias, casi un sistema de encriptación indescifrable. La idea era magnífica y el Consejo de Inventores estuvo de acuerdo. Era un consejo formado por ingenieros y el notable inventor Charles Kettering, que era el vicepresidente de General Electric. Ayudaron a George y Hedy poniéndoles en contacto con un físico del Instituto de Tecnología de California, experto en electrónica, que supuestamente diseñó la electrónica del aparato. Y llegó el día en que se expidió la patente del invento. Hedy y George donaron su invento al Consejo Nacional de Inventores. Pero se entendía que si el ejército usaba el invento, se les pagaría a los inventores. Ellos lo cedieron a la Marina. Y, como a George le gustaba contar, fui a ver a la Marina y tiraron la patente sobre la mesa y dijeron: ¿qué piensas hacer? ¿Poner una pianola en un torpedo? ¡Largo de aquí! Eso fue todo. Hijos de perra. ¡Qué vergüenza! ¡Bochornoso! Por eso entré en el ejército, porque en la Marina no eran tan inteligentes. Después de que la Marina rechazara el invento, Hedy quiso seguir desarrollándolo. Pero George, que siempre tenía facturas que pagar, no estaba interesado. Creo que George estaba orgulloso de lo que hizo, pero se cansó. Y creo que Hedy vio en ello la oportunidad de ser reconocida como la mujer brillante que era. Y la patente, al igual que todo lo que se le presentaba a los militares, se clasificó como alto secreto, se guardó en una caja fuerte y desapareció durante el resto de la guerra. La Marina básicamente le dijo: ya sabe, contribuiría más a la guerra, señorita, si saliera a vender bonos en lugar de inventar nuevos tipos de torpedos. Deje eso a los expertos y vaya a recaudar dinero. No podía ser Hedy Lamarr e inteligente. No. No. I worked for the government at the bomb tour. Really? How? And by appearing, by dancing with these people. Iba al Hollywood Canteen a entretener a las tropas. Hedy Lamarr hands out autographs. Aún no era ciudadana estadounidense y estuvo allí trabajando en nombre del país y de los soldados todas las noches que pudo. Un gesto extraordinario. Hedy vendió bonos de guerra por valor de unos 25 millones de dólares. Una cifra que hoy equivaldría a unos 343 millones de dólares en bonos de guerra. Decir que solo recaudó dinero para la guerra es injusto.
Así era como la gente pensaba que mejor podía contribuir dentro de sus capacidades. Besar a un extraño, quizás hubiera aceptado mejor sus logros si se le hubiera reconocido por su intelecto. Y para añadir el insulto a la herida, el gobierno de Estados Unidos se apropió de la patente en 1942 como propiedad de un enemigo extranjero. Después del episodio del invento, ¿qué película ofreció Louis B. Mayer a Hedy Lamarr? White Cargo. Estábamos en guerra y Louis B. Mayer quería entretener a los soldados que pagarían dinero por ver lo que se consideró una película guarra. Louis B. Mayer dividía el mundo en dos tipos de mujeres, en santas y putas. Y creo que él pensaba que ella era de estas últimas, debido a éxtasis. You better go now. El público se lo tragó. Era una mujer que había intentado cambiar el curso de la guerra. Y ahora aparecía en una película de tercera como distracción para las tropas. Hedy luchó por dejar huella en Hollywood. Sabía que no la respetaban como a Garbo o Dietrich. Quería papeles que le permitieran hacer algo más y le plantearan retos interpretativos. Y eso desembocó en algunos conflictos con Louis B. Mayer. La demandó un par de veces. Es decir, intentaba atarla en corto. Ella no se dejaba y siempre había problemas. Se ganó la reputación de ser complicada. I believe that we are controlled by ourselves, by our way of thinking, by our way of dealing with people. I mean, there comes a point when you can't take any more than you have to make yourself heard. She necesitaba ser libre. I think creo que fue valiente y audaz. She felt like pensó, lo haré por mí misma. Viviré mi propia vida. Dijo, ¿sabéis? Haré mi propia película, produciré mi propia película. No recuerdo a nadie, salvo a Hedy, que produjera su propia película. Era algo muy inusual en 1946. El sistema no lo recibió bien. No querían que las estrellas escaparan al control y produjeran sus películas. Qué idea tan terrible, sobre todo las mujeres. Se adelantó a su tiempo siendo feminista. Nunca la llamaron así, pero lo era. Don't worry about me. I can handle trouble. I know you can. Y luego coprodujo Pasión que redime. Y creo que ambas películas están muy bien producidas. Hizo Pasión que redime con mi padre, la única en la que participaron los dos. En ese momento, Estados Unidos estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Y como el resto del país, ella también quería una familia y un hogar. Él era mayor que ella y británico. No creo que fuese el amor de su vida. Creo que dijo que era estirado y aburrido. No. Esta carta es de George Santail.
La última vez que vi a Hedy estaba más pálida. Algo le preocupaba. John Loder es realmente demasiado aburrido para este diamante increíblemente brillante. Creo que acertó de pleno. Ella era independiente, el sostén de la familia. No iba a estancarse en un matrimonio. Cuando se fue, yo era pequeña y Tony un bebé. Nunca supe nada de él. Era madre soltera a los 40, así que básicamente estaba sola. Cuando éramos pequeños, era la persona más encantadora y dulce que puedas imaginar. Era agradable, afable, cariñosa. Tenía agarrada una pelota y me abrió las manos. Dijo, tranquilo, no te duermas enfadado. Era estupenda. Have you ever seen that? Yes. Makes absolutely no sense. Because the middle, the center, is where they should be lifted. Mm-hmm. That's how I taught my children. And they swim like fish. They really were good as gold. I did a good job with them. It made me a little tired, but that's part of it, the job, I guess. Mi madre se dejó el culo trabajando. Tuvo que ganarse la vida estando sola. Tuvo mucha presión. Al menos no tenía que preocuparse por la abuela. Ya estaba en California y mi madre le pagó una casa cerca. Económicamente no pasaba por su mejor momento. Hizo dos películas independientes. Hizo una comedia pésima y sabía que profesionalmente pasaría penurias. Necesitaba aires nuevos. Y por suerte, su agente en aquel momento le comentó, el otro día hablé con Cecil B. DeMille. El gran productor de cine estaba empezando con sus historias bíblicas de sexo y arena. Hedy lo llamó y le dijo, creo que está buscando actores para una nueva película. Yo soy Dalila. No man leaves Delilah. Look at her, Samson. Look well. Satan himself taught her all the arts of deception. Howard Hawks dijo una gran frase acerca de Cecil B. DeMille. Es tan malo que es casi bueno. En cualquier caso, Sansón y Dalila fue un gran éxito y diría que el más importante de Hedy. Hizo que Hedy volviera a estar en boca de todos. Sansón y Dalila fue la segunda película que más recaudó en esa década. Solo la superó Lo que el viento se llevó. Hedy toma nota y decidió producir su propia película épica al estilo de Mil. La filmó en Italia y se tituló La manzana de la discordia. Hedy interpretó los tres papeles principales. Trataba de cómo se interponía la belleza en el camino del amor de las grandes mujeres de la historia. They're leading you into a trap. Oh, Napoleon. You're blind. There is no choice. Fue una gran producción. No estaba preparada para abordar un proyecto así. Y cuando la terminó, no pudo encontrar distribución en Estados Unidos. Invirtió millones de dólares en la película y nadie la quiso. Perdió todo su dinero. Se vio sin nada. Ya no era una estrella y realmente no tenía dinero. Fue a Houston para un evento y se cruzó con Howard Lee, el petrolero. Y luego descubrí que yo me llamaba Tony Lee y que vivíamos en Texas. Mi madre tenía el gangueo de Texas con acento vienés. Era atronchante. Él era un buen tipo. Me sentí tejana durante un tiempo. En Texas, Hedy volvió a ser una mujer objeto. Sí, Texas era su retiro. Pero una persona creativa necesita algo que hacer. Y allí no lo tenía. Fuimos de vacaciones a Aspen, Colorado.
I used to ski when I was a young girl. I skied to school. I skied all over the place. And I went through Aspen. There was nobody there, nothing. Just a little store and a few houses. And they said, this could be a very wonderful ski resort. So I started to build a place called Villa Lamar. Quería construir una estación de esquí y convenció a Howard de que comprara terrenos. Era de estilo austriaco, es preciosa. Tardó años en construirla. Reconstruyó parte de su país natal. Por eso significaba tanto para ella. Ella echaba de menos su casa. Después de eso, todo empezó a derrumbarse. La relación no iba bien, fue muy traumático, era alcohólico. With children, it was very difficult, so I walked away. I said, all I want is Aspen, which I built myself. My chalet there, which makes a million a day, I suppose, no. Hedy me habló una y otra vez de su divorcio con Howard Lee. Quizás fue la época más oscura de su vida. And then my daughter said, Ma, something happened to Tony. My son was almost killed in a car accident. Mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, Hedy fue llamada a testificar en el juicio por divorcio. Estresada y traumatizada, casi en una crisis nerviosa, envió a su doble de Hollywood para que testificara en su lugar. Eso encolerizó al juez, que la castigó reduciendo su parte del acuerdo del divorcio. He took everything away. Aspen, which was beautiful. I mean, it was a big shock. So with the pressure here and pressure all over, that's all I needed. So I collapsed and I had a nervous breakdown. I feel like I was dead for I don't know how long, but I was dead. And so much so that this light you see really exists on the ceiling. I saw my father. Dijo que Emil, su padre, fue su gran amor. Nadie podía compararse con él, porque él la conocía antes de que se convirtiera en una celebridad. De modo que ella sintió amor de verdad y no sé si volvió a sentirlo. Hedy tuvo dos maridos más en su vida, pero ninguno de los dos matrimonios duró mucho más de un año. Ojalá mi madre hubiera tenido un marido que supiera amarla. Pero no fue así. Después de Texas, acabé viviendo con ella. Y fue muy complicado, muy duro. Creo que las drogas tuvieron la culpa. Lo más nimio podía hacerla estallar. Tenía un comportamiento errático y se estaba volviendo más inestable. Supongo que todo empezó con Jimmy. Ya de mayor, estaba viendo fotos de bebés. En una de mi primer cumpleaños, mi padre y mi madre estaban detrás de mí y entre ellos había un niño. Le dije, mamá, ¿quién es este niño? Y me dijo literalmente, fue una adopción que no funcionó. Me dijo que era un niño muy rebelde y que se comportaba muy mal. Enviaron a Jimmy a un internado militar. Su entrenador deportivo y su esposa se ocuparon de él y preguntaron a Hedy si Jimmy podía vivir con ellos. Mi madre aparentemente estaba tan mal que dijo que sí. Es increíble, no tengo recuerdos de él. Es mi madre y la quiero. La llamé algunas veces y ella también me llamó. No la culpo de nada. Sabía que estaba disgustada porque le di una bofetada, como diciéndole, ya no te quiero. Pero después de eso no la vi en 40 años. Era una mujer de extremos. Podía dejar las cosas atrás. Dejó a Jimmy, dejó de ser judía. Estaba rota. Le faltaban trozos de su ser. Muchas estrellas de Hollywood eran adictas a las pastillas, a la metanfetamina, lo que explica en gran medida su comportamiento. ¡Cambio!
Siempre ha habido rumores de su vínculo con el famoso Dr. Feelgood. El Dr. Feelgood era Max Jacobson. Escuchad la canción de Aretha Franklin, Dr. Feelgood, haga que me sienta bien. Todos le llamaban así porque hacía que todos se sintieran bien. Cuando Cecil B. DeMille tuvo el infarto en el decorado de los 10 mandamientos, Max fue volando. Y luego DeMille le dijo, pincha Charlton Heston, le falta energía, Moisés está muy lánguido. Hedy Lamarr fue su paciente desde los años 50 hasta que el doctor perdió su licencia médica en 1974. Somebody did me in like many times and gave me a shot. I don't know what it was. I thought it was vitamin, but it was. Dijo, deberías probar este compuesto de vitamina B. Te dará energía. Max Jacobson dijo que eran elixires especiales de vitaminas. Y llenó un frasco con 40 miligramos de metanfetamina, que era legal. Le inyectó una dosis a Hedy. Lo que ocurre con la metanfetamina es que si te tomas dos dosis, acabas enganchándote, porque el cerebro demanda más y más de esa sustancia. Se enganchó a esas vitaminas. Y se convirtió en un monstruo. Yo estaba en la cocina. Ella tenía un tenedor y se le cayó. Y de repente se levantó y ¡bam! Me dio una bofetada. Si se me cae algo, lo recoges. Estaba fuera de sí. Ahora puedo perdonar su comportamiento porque, en cierto modo, fue una víctima del sistema que la hizo famosa. Howdy, Hodge and Diggers. I'm Jimmy O'Neill, and tonight it's my great pleasure to introduce the beautiful Miss Hedy Lamarr. Of course, anyone. Obviamente, los que crecieron en Hollywood en los 60 la conocieron como la caricatura de ella misma en la que se convirtió. Recuerdo que Lucille Ball parodiaba a Tan de Leo. Creo que le resultó ofensivo. No quería ser un chiste. Mi madre no estaba bien. Cuando estuve fuera en la universidad, recuerdo que un día iba caminando a clase. Pasé por un kiosco y vi una foto de mi madre en la cárcel. Mrs. Lamarr was shopping at the May Company department store and evidently was arrested by one of the security personnel of the store. And it was apparent that she had something like approximately $14,000 on her, but she had still taken about $80 worth of merchandise. Cuando ves eso en las portadas, quieres que te trague la tierra. The defendant is quoted as saying, I didn't mean to steal anything. I'll be glad to pay for the items. I have the money. La absolvieron. Ella dijo que fue un malentendido. ¿Quién sabe? Cada uno sobrellevamos el estrés de forma diferente. Fue impactante. Era toda una estrella. Parecía imposible que quedara reducida a eso. Y creo que la mayoría pensó que debía sufrir algún tipo de trastorno mental. La escuela de cine de Andy Warhol hizo una película que se burló abiertamente de su imagen. Era un chiste. Ese hurto imposibilitó que hiciera su último papel. La habían contratado para hacer la muñeca de trapo, pero Sasha Gabor la reemplazó. This is going to go into your book, I trust. Oh, yes, indeed. What's the name of that book? The longer I wait, the better the book gets. Alguien sugirió que debía escribir su autobiografía. A ella no le interesaba el libro. Lo que quería era el dinero. Realmente no había ningún escándalo.
Habló con sus escritores largas horas sobre su pasado y luego plasmaron sus recuerdos en el libro. Creo que le pagó a uno de sus gerentes para que se encargara. Ella no quería saber nada de papeleo, se lo confió a él. Your book called Ecstasy and Me. Don't talk about that. That's not my book. You wrote it. No. Did that hurt your image in Hollywood? I don't know what is an image. I mean, what's your image, Woody? It's mine, the same as yours. Okay, now you want me to tell you what your image is? Yeah. It's a glamorous, beautiful, internationally known star who obviously rides in limousines and has great jewels and you don't scrub your kitchen floors. I don't like that, no. But tell me more. I never lived that way. Isn't that what it's all about? No, not to me. I guess in the image it is. Era conocida por su glamour y belleza. Era imposible estar a la altura a su edad. Ella lo sabía y, ya sabes, la alteraba. Empezó a operarse a los 40 años. Uno de sus cirujanos plásticos me dijo que fue innovadora incluso en la cirugía estética a la que aportó nuevas ideas. Dijo, tengo arrugas en los brazos y quiero que cortes aquí en la sangradura, quites la piel sobrante y dejes la cicatriz aquí y en las piernas detrás de la rodilla, la cicatriz detrás de las orejas. Lo hicieron así y el cirujano dijo, muchas de estas cosas no las habíamos hecho antes. Si hablaras con sus cirujanos, recordarían que todas las actrices les decían, Hedy se ha hecho esto, ¿puedo hacérmelo? Fue una de las primeras mujeres que pensaron, ¿por qué no es posible? ¿Por qué no podemos hacerlo? Estaba maravillosa a su edad, pero no le servía porque la gente quería la antigua imagen de Hedy Lamarr. Lo único que hubiera solucionado ese problema es que hubiera muerto joven. Eran crueles con ella. Le decían, ¿eras tan bella? La prensa fue mezquina. Le dije, mamá, me identifico con la presión que tienes. Así que era lógico que se escondiera. Würden Sie sagen, dass Sie Mensch scheißen? Ich? Oh nein. Ich war nicht scheu zu Ihnen. Nein, das weiß ich. Ich meine, ob Sie hier in Amerika Menschen sein, scheu sind. Nein, ich weiß nur, die verstehen mich überhaupt nicht. Ich meine, wie können Sie einen Menschen verstehen, der so viele Phasen hat wie ich? Ich habe viel mitgemacht, mein ganzes Leben. Dann setzt man sich zurück und denkt, na jetzt habe ich also alles erlebt schon. Jetzt will ich meine Ruhe. Ich habe Sehnsucht nach Filmen. Ich möchte einen Film gern drüber machen. Wie soll der Film ausschauen? Alle schönen Sachen, die ich als Kind gesehen habe. Die Oper, die spanische Reitschule und das Schönbrunnen. Meine Schule in Döbling, was immer. Ich weiß nicht. Ja, ich bleibe immer eine Österreicherin. La vi en persona dos veces. Me enviaba fotos suyas autografiadas. La mayoría eran como fotos de estudios. Aunque ella dijo que fue una maldición, eso era lo que a la gente le gustaba de ella. Y por algún motivo creyó que incluso su familia, sus nietos, sus hijos, querían eso. Siguió haciéndose operaciones estéticas en sus últimos años, pero cada una tapaba las imperfecciones de las anteriores y dejó de aparecer en público.
Luego empezó a quedarse sin dinero. Solo recibía algo del sindicato de actores y de la seguridad social. Oh, they give me $300. A month? Yeah. That's not much, is it? No, it's not very much. Have you ever tried to get some recompense for your idea, the patent? No, I was surprised that they don't even acknowledge it. En 1969, Hedy le escribió a un amigo en la Marina preguntándole si podía averiguar qué pasó con la patente. Lawrence Langner, de la Oficina de Patentes de Washington, tiene mi invento. Un torpedo controlado por radio. Quizás puedas conseguirlo. Era importante para ella. Su respuesta se perdió, pero ella probablemente supo que su idea, el salto de frecuencia, ha sido utilizado en comunicaciones militares. Durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando el presidente Kennedy envió a la Marina para bloquear Cuba, los barcos encargados del bloqueo estaban equipados con radios que cambiaban frecuencias. Cuando descubrió que utilizaban su patente, dijo, yo debería estar ganando dinero. I mean, isn't that normal to get something? Yes, it is. Apparently they didn't think so. Well, it has to do with the nature of patent law. I think that it wasn't actually used during the life of the patent, and it was only after the patent expired that it went into common use. I don't think so. They used it before. ¿Para que le pagaran? La Marina tenía que usar la patente antes de que expirara en 1959. Y hay pruebas de que se la entregaron a un contratista. Romuald Zibor me envió un correo electrónico. Decía que alrededor de 1955 le entregaron la patente y le encargaron hacer una sonoboya. Una sonoboya es un dispositivo subacuático de detección de submarinos. Alguien de la Marina encontró la patente y pensó, no sé si aquí habrá algo, pero se la daremos a un contratista. Cogió la patente y se basó en ella para crear un sistema de comunicación entre las sonoboyas y los aviones de la Marina. Un sistema seguro. El inventor de la sonoboya tenía una página web en la que rendía homenaje al invento de Markey y Antheil. ¿Quiere verlo? Claro. Un homenaje a Hedy Lamarr por Romuald Zibor Marchocki. No lo conocía. Diseñé la sonoboya, una de las primeras aplicaciones del salto de frecuencia. Continúa hablando de drones de vigilancia. En Aerojet General, yo era el director de sistemas que construyó el dron de vigilancia que finalmente voló sobre Vietnam. Y personalmente diseñé un sistema bidireccional de comunicación por radio fiable y seguro. Por primera vez, podíamos cambiar de frecuencias con rapidez. Ahora que sé quién inventó el salto de frecuencia, yo, la única persona que recuerda las primeras aplicaciones de dicho concepto, quiero expresar mi más sincera admiración y mi agradecimiento a Hedy Lamarr. ¿Qué te parece? Debieron pagarle. What would you have the government do and to repay? At this point I don't even care. There she is. The Tyrolean beauty. En sus últimos años empezó a recapacitar. Empezó a reflexionar. Well, things don't always work straightforward. They have detours sometimes. That's part of living. Yep. I didn't expect that I come here and fall apart either, but things happen.
Siempre habló de escribir su autobiografía. Quería contar la historia de la auténtica Hedy Lamarr y no la de Hedy Lamarr de las películas a las que creo que consideraba triviales. Now I'm becoming smart all of a sudden. Better late than never, right? Absolutely. Maybe someday I'll become smart too. I give you a little lesson right now. Yes, ma'am. I guess I should let you. I guess you should. Let you go, but I enjoy talking. I enjoy talking to you, and perhaps I'll maybe you can do some good. That would I hope so. The article. Me gusta pensar que el artículo que escribí sirvió realmente para que se la reconociera. Bien, revista Forbes, mayo de 1990. Esta es la primera vez que la prensa generalista publicó que Hedy era glamurosa sí, estúpida no. La llamé, le dije, mamá, a la gente le interesa lo que pensaste en el 42. Dijo, ya era hora. Los primeros en hacerse eco de su historia fueron personas de la industria de las comunicaciones, porque se dieron cuenta de que el salto de frecuencia era revolucionario. Ya se estaba abriendo paso en los GPS, en la tecnología Wi-Fi y Bluetooth, y en satélites militares de millones de dólares. 5, 4, 3. El sistema de satélites Milstar proporciona comunicaciones protegidas y seguras al presidente de Estados Unidos y usuarios militares prioritarios. La tecnología desarrollada por Hedy Lamarr en su patente ha servido a Milstar para implementar saltos de frecuencia en el sistema en el que confiamos nuestros mensajes de comando y control nuclear más importantes. La Marina, Milstar y Lockheed Martin le concedieron un premio Hedy por su idea. Cuando la llamé, le dije, mamá, van a darte un premio. Pero no quería que la vieran. The award I'm about to present is in recognition of a famous actress turned inventor, Hedy Lamarr. Y hablando ante unas 800 personas, sonó el teléfono. If I have seen farther... My mother's here too, I'll tell you about that. Hello? How did it go? I'm in the middle of it. I just said, Mom, if you could say something, what would you say? And this is what she said. I'm happy that this invention has been so successful. I appreciate your acknowledgement of you honoring me, and it was not done in vain. Thank you. Perfect. Okay? Okay. I love you. Love you too. Bye. Se pusieron en pie y aplaudieron. Me pareció fantástico. Le encantó que la recordaran como alguien que contribuyó al bienestar de la humanidad. Dejó huella. Por una cosa que hizo para los demás, va a ser recordada mucho, mucho tiempo. Día de Año Nuevo, 1 de enero de 2000. Nos llamó a mi hermana y a mí. Enciende la tele. Es Viena. Viena. Vas a ver Viena. Encendimos la tele y la Orquesta Filarmónica de Viena estaba tocando en televisión. Murió pocos días después. Se durmió y simplemente no despertó. I'll read you something pretty. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, alternative motives. Do good anyway. The biggest people with the biggest ideas can be shut down by the smallest people with the smallest minds. Think big
anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. Give the world the best you have and you'll be kicked into the sea. Give the world the best you've got anyway. Should have been stars.